iglesia. ¿Qué te pasó? Mano, ¿en serio? Ya. Bueno, pues ahí que yo te quiero. Ya, fuerza nomás. En la mañana, pescó su bolso y cerró la puerta para siempre y de manera definitiva la casa, la puerta de la casa más famosa del mundo. Este tema rondó las redes sociales durante todo el día, la gente se hacía muchas preguntas y nosotros te vamos a mostrar todo. Te vamos a mostrar la salida, la manera en que Connie sale a buscarlo porque no se despidió de ella, casi de ningún integrante de la casa, y también te vamos a mostrar el origen de esta decisión de Sebastián. Comienza el domingo, tiene que ver con el episodio de la comida, que algo le mostramos ayer, y también con todas las peleas que se desencadenaron a partir de ese episodio. Entre ellas, una pelea que casi termina a golpes con un integrante de la casa. Se lo vamos a mostrar todo en detalle en este nuevo capítulo de Gran Hermano Chile, totalmente en vivo y en directo. Este es el motivo real de la renuncia de Sebastián. Están gritando. ¿Dijo tu mamá te ama?
¡Vive, Carcita! ¡Vive, la amamos! ¡A la final! ¡Mentira! ¡No te quiere nadie! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mira, ya empezó ya! Yo lo escuché desde allá, weón. ¡Escarcita, tu mamá te ama! ¿Sí? ¡Escarcita, la final! ¡Las amamos! ¡Las amamos! Ahora te tenés que ahora te voy a hacer una amiga de nuevo de la escala. La cosa, encuentro de mí. ¿Qué es eso, las Carles? Ah, va, que se baje el columpio, no cacha nada, loco, bueno. Vamos. Todos tienen gente que los quieren. ¿Cacháis que no cacha nada? Pues bien, loco. Escarcita, tu mamá te ama. Oh. ¿Ah? A mí me van a echar cagando por estar contigo, conchita. Ah, ya te estoy psicoseando. ¿Por qué decís que te van a estar cagando por estar conmigo? Porque sí, pues. ¿Por qué te van a estar ya te psicoseando? Porque tú eres muy bueno para el hueveo a las chicas también. ¿Y qué tienes? Ya, ahora ya, ya, presta ya. ¿Qué me vas a decir de las chiquillas? No te dejé llevar por un saco wea. Para, te estás volviendo loca por un weón. Si a mí me gritaran, me estaría ahí abrazando. Porque es que no te dejé influenciar. Pero así, cuando te dijeron algo malo, igual te lo vine a contar. Sí, pero a lo que pero voy. Tiene que te griten algo positivo y estar feliz. Sí, pero weón, no te dejé llevar por un saco wea. No cacha nada. Las Carles no la conoce nadie, no la cacha nadie, no sale. No una persona importante. ¿Quién eres tú para decir quién es importante o no? No, cero. Cero. ¿Pero quién eres tú? Menos cero, 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 cero. Pero igual esas cosas... ¿Y por qué dijiste que a mí no me va a querer nadie? ¿Qué tiene que ver el grito conmigo? Por cómo tú eres. ¿Pero qué, pero qué tiene que ver con el grito? ¿Por qué salí yo? Dijeron Scarlett y Vivi. Sí, sí, yo escuché todo. Ya, pues. Ya, pero... Que no dijeron Reinas Bellas, fue como ellas dos. Sí, yo escuché todo, pero que ahora es lo mismo. Que ya no me vinculan con ellas. ¿Qué tengo que ver? Pero porque ellas están en placa y tú no. Ah. Ya te cagáis la cabeza sola. ¿Viste que tengo razón? Hola. Hola, Sebastián. Quiero hacer la fulminante. Perfecto. Necesito saber a quién quieres hacérsela. Quiero hacer la fulminante. Quiero hacer la fulminante a Scar. La amiga, la polola, la prima, no sé, la mejor amiga de Jorge. Y eso. Perfecto. Gracias. Nesquik. Aguayo. Yo tampoco. Te están haciendo la pulenta. Dáselo a Han. Ellos comen cuando quieren, púa. Esa es la hueá, ¿cachai? ¿Qué pasó? Apareció un escuete. Lo notaste, ¿cierto? Y ahí para ver si está por ahí la el otro escuete. ¿Qué drama andan medio usted? ¿Qué drama andan medio usted? Pasó que mandé revisando las cosas aquí. Ya me revisaste mi.
¿Revisaste mi cajón? ¿Para qué no haces la lesa si me revisaste mi cajón? ¿Para qué vos, no? Perseguido.com. No, Murano, es una picadura. Fui yo. Da. ¿Cómo tienes esos materiales? Da. Oh, comí demasiado. ¿Intriga verse de hambre? Pagué, po. Pagué, po. Scarlett. ¿Qué? Pero dime, perra. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Viste? Oh. Sí, lo vi. Oh. ¿Pero se lo comió? Mira. ¿Y el brownie también? Oh, lo botó todo. ¿Qué? Ese huevón botó el brownie. Y botó el helado. Le voy a decir algo. Botó las cosas a la basura, Pincoya. ¿Qué? El helado y el brownie. ¿Qué lo... a la basura. Y el biscuit. ¡Mira la basura! ¿Quién lo botó? Ah, ¿quién va a ser el malulo de aquí? ¿El helado entero? El Seba, yo digo que botó el biscuit. No, Pinco, no está ahí, está en la basura. Sí, así de lo siento por la palabra. ¿Podrás hacer ahora o no? Ah, Tati, pero ese biscuit lo podía haber comido Hans. Pero si está botado en la basura, Pinco, lo abrió y le hizo así. Pero a lo que yo voy es para qué lo botó. ¿Pero ustedes lo vieron que lo botó? Sí, yo lo vi. No pueden estar botando la comida, pues creo que no corre. Toma. ¿Qué? No hay que ponernos en su mismo nivel. No, no, si eso no se hace, pero esas cosas tampoco se hacen. Botar la comida, hay gente que no tiene que comer. ¿Te vayas a ir de aquí? Sí. Ya me voy a ocupar esta cama. Sí, no. Pero voy a cambiar la sábana. Sí, sácalo nomás. Llévate las vibras, porfa, las negativas para allá. No soy como tú. ¿Te sentiste bien botando la comida de toda la basura? ¿Qué cosa? Ah, el Nesquik. ¿Ustedes se aseguran? El Nesquik. ¿Ustedes se aseguran y una me cosa, están hurgueteando? Una cosa es comerlo y lo otro hurguetear es botarlo y meterse a los casilleros. La basura. Sí, toda la razón. Te encuentro razón. ¿Qué pasó? Es ridículo. Al basurero y botó el helado. ¿Por qué? Porque está loco. Ahora viene con los ojos negros, está puesto. ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Por qué? ¡Oh! Porque está loco, porque está piteado, porque no piensa en nadie más que en él. Botó todo eso a la basura. Por lo menos no saco las cosas escondidas y después dicen que uno la anda sacando. Nunca he sacado nada. Ay, lo, y las cosas, los panqueques de hoy día. ¿Por qué botaste la basura? ¿Qué te pasa? Los panqueques de hoy día. ¿Necesitas atención? ¿Qué te pasa? No. ¿Por qué estás haciendo esta weá? Ay, está ahí. La trajeron a la jefa para acá. Sí, yo soy la jefa, ¿qué tanto? ¿Te pica? Ahora dilo yo. Ya, chao, jefa. 10-4. Eso me gustó. Acción. El botón bizcocho. El botón bizcocho y... Y lo vimos, estaba toda la basura llena de polvo café, ¿cachai? Y el pote de helado vacío. ¿Y dónde dejó el helado? Lo botó, po. Quiero atención. Y por eso están yendo con la comida. Le tiraría un balde de vaso de agua. Le tiraría los huevos en la cabeza mañana. No, porque te lo va a hacer de vuelta. Guerra. No, gracias. Jorge, ¿qué harías si te botan los huevos? Pero ustedes son las que siguen y siguen cayendo en las provocaciones. No son provocaciones, Jorge. La hueve y le responden. No le hablen. Pero es que va a seguir. Es que no son provocaciones, Jorge, es que está botando comida de la casa. Mute. Es por los mute. Se acabó. No, ahí vi, creo. No es un participante. Es una prueba. Entonces estás volviéndose insoportable. Lo hace porque se quiere ir. Yo soy su única contención acá adentro. Y ya no estoy ahí. Cada vez que no estoy, se desarma. Y se vuelve el enemigo de todos.
qué? ¿Qué se van a robar? Es la misma que tú. ¿Por qué? Mira, de hecho ya se lo comieron, weón. Quiero mi porción. No, no vas a tener porque lo botaste. ¿Y los panqueques que se robaron y dicen que nosotros nos robamos? No. Ahora nos apodamos el Team Flower. Me chupo un huevo. Por si acaso. Nos cambiamos de nombre. Seca y guarda la losa, haz algo productivo, así quizás no te voten. Team Flower. Se van a salir con la suya. Pero vengan, esta es la pijamada aquí. Vos come, calla. Esto no se va a quedar así, mis padres. Echa a comerlo a tú en este weón. Anda a ver, por favor, Viviana. ¿Y qué hago con los atún? Me los traigo. Tráelo. No, sí. Bueno. Igual. ¿El tuyo? Ya, vale, al Hans. ¿Qué onda, Pancho? Nada, se quisieron. Ustedes se tomaron el helado. ¿Qué onda, Pancho? No, pasen el helado. ¿Se tomaron el helado ustedes, verdad? Pasen el helado. Pancho, el Seba acaba de botar el helado. ¡No, yo lo boté! ¡Él lo botó a la basura! Pancho, te dejas demasiado influenciar. No influenciar, es que están comiendo helado. ¿Van a empezar a hacer eso? ¿Están comiendo helado ustedes? Mira, botó las cuestiones de Nesquik. ¿Estamos comiendo helado? ¿Fuiste tú? ¡No, no, boté! Carlet. ¿Qué te pasa? No, no, si ustedes van a sacar todo abajo. Cachalao. Ay, ridículo. ¿Qué weá te pasa? No, yo vi a ella. Ándate, no quiero vaya a renunciar. Yo la vi, yo la digo a ella. Mira, mira. Cuando andáis cagado de hambre, te dan una canasta. Somos el tío. ¿Cómo es? No hicieron ustedes los videos. Mira los duraznos. Ya, se acabó la hueá. Sí, de ahora nos guardamos. A lo que tenemos que llegar. 5 meses acá adentro, yo me tomo la hueá. Yo la aguanto. No me interesa. Así que yo me tomo la atribución de la hueá. Y no me interesan sus votaciones. Seba, ¿qué pasa? Mira, ahí está el helado. La salsa de tomate, los fideos, ahí en el quick, la salsa de tomate, los fideos están ahí adentro. ¿Sí, pillamos todo? O sea, pero botó un paquete y sin hacer. Sebastián, que se están comiendo chocolate, ustedes. ¿Qué chocolate? No sé qué chocolate. No, no es cierto. Ese sobre de ese que está ahí. Panchito, yo le voy a decir algo. Yo sé que un Nesquik todos y usted estaba sentado ahí. Y todos comen. Pero no me está dejando hablar vos, Panchito. Ya dígame. Usted estaba sentado ahí y me vio llevar el Nesquik a la pieza. Y nosotras lo único que queríamos hacer era mandar una cuchara y listo. No es que no íbamos a comer todo el Nesquik. Lo terminamos de comer y lo dejamos ahí. Y después él agarró el Nesquik y lo vino a botar acá. El mismo. El mismo. Y nadie le ha dado ese derecho. Yo creo que usted debería alegarle a él porque votó las cosas que porque nosotras comimos una cuchara de Nesquik. Exacto. Súper equivocado. Resulta que nadie nos ponemos de acuerdo acá. No, 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 Pancho. Algunos se quedan callados, no. Porque no habla nada, no dice nada, Pancho. No opina. La comida estará en esta pieza. Porque aquí en esta pieza nosotros no somos como ellos. Pero la mansa cagada se llevaron toda la comida. Mira, rescató un atún. Hay que ser igualitario. Tati, ¿pero tú lo votaste o no? No. Yo lo voté. Pero es que ellas se comieron uno, otro. Sin permiso andan sacando todas las galletas, lo sufré todo.
cuando ellas quieren. Tú también te metís en eso, yo te meto ahí porque tú también te metís con ellas a sacar cualquier cosa. Yo, Tati, yo no saco cosas y me las como, no, eso a mí no me metas. Porque tú ni a ella y ellas se creen las mandonas, Tati, de la no casa. Es que uno se una, pero se creen jefas de la casa. Se creen jefas de la casa. Me parece. Tati, no es que uno se una. ¿Dónde están los bizcochos al final? Quédense en las piezas nomás porque yo voy a ir a buscar todas las cosas si es que salen de la pieza. Seguridad máxima. Gran hermano, seguridad máxima 2.0. Sobrevivencia extrema. ¿No cacháis cómo se da? Pues sacaron todas las cosas. La jefa, la Goli se cree la jefa. La Vivi se cree la jefa. Jefa, servicio militar, se hace todo quisiera lo que ustedes quieran. Yo, loco, quisiera ser militar. Yo. Está en un rally de andar al servicio militar o en colegio. ¿Qué weá dijiste? Ándate un servicio militar y al colegio. Acá no estáis en un ejército, no estáis en un ejército, loco. No estáis en un ejército, no estáis en un ejército. No estáis en un ejército, ándate al colegio porque acá no estáis en el colegio, estáis en un rally. Yo hago la cosa que quiero. Seguro te tengo que andar en una explicación. Acá no pasa nada, qué loco, y no me chispen los dedos. ¿Y qué tanto? No me andes chispeando los dedos. No me andes chispeando los dedos. Mira, silencio. Agresiva. Silencio. No es dueña de la casa. Chao. Silencio. Chao, sargento. Chao. Si acá no pasa nada. No pasa nada, acá no hay órdenes. Viejo, maneja la rabia, porfa. Solo mandar. Maneja la rabia, compa. A la chica amarga. Vieja amarga. La rabia. Pieza 2 ha tomado el mando. En kindergarten, ya. Bueno, sola talla. No se va. ¿La comida dónde está? Quiero desayunar. No. La comida. No te pongas tú, cara. La comida, ¿dónde está la comida? No está en ninguna parte, ya. Sí, córtala. Debe estar por ahí, ¿dónde está? Córtala, Seba. Pásame el plato para el desayuno. La harina, sí, pues si hay harina. ¿Hay desayuno? ¿Y qué vas a hacer tú, pan? Yo lo voy a hacer. No. ¿Y por qué no? Porque no sabes. ¿Por qué ustedes siempre mandan? Sal, ¿por qué todos ustedes siempre? No voy a salir. Sal. No voy a salir, yo no salgo nadie de mi pieza. ¿Por qué ustedes siempre mandan? Siempre mandan que la harina, que el pan, que hoy día se come esto, que hoy día va allá, que hoy día va al supermercado esta, que no, no, no va al supermercado la otra. Paren, jefatura. ¿Qué
Líder, 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 líder. Córtala, córtala, Sebastián. Yo soy el líder. Córtala, Sebastián. Ya, esto pertenece para allá. Ya, listo. Mira las cabras chicas. No, cabras chicas. No, no me pegué, no me pegué, no me pegué, no me pegué, no te pongas agresiva. Sal de aquí, no, sal de aquí. No te pongas agresiva, no te pongas agresiva. Te pusiste agresiva. Ay, tú, por favor. Agresiva, 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 agresiva. Chao. Garras. Deberíamos guardar las cosas de Jorge. O en mis cosas. Yo tengo un canastito acá. Y ahora quería ir al súper. Yo quería ir al súper. Pero no. ¿Por qué no? Porque botar la compra. Y te apuesto que vamos a decir, no, nadie quiere que vayas tú. Y Panchito va a saltar. Democracia. De Francisco, se mueve. Panchito. Panchito, mi huevo. Pásalos. Qué lata llegar a esto. Entra un bizcocho, yo creo. Sí, bueno, ya se pasó de cruzar la línea. Sí, está pasado. Siento que en cualquier momento pasa algo malo. Y luego está esperando que alguien le haga algo. ¿Que alguien le haga algo? Para irse. No, porque ¿cuál es el límite? ¿Quitarle las cosas? Sí. ¿De las manos? Encima la Scarlett se está metiendo ya en esta weá. Esto se está pasando de verga, weón. Si aquí con cámara, micrófono y un contrato que te protege de que no te puedan, ni siquiera un weón pueda defenderse aquí adentro. Cualquier weón es chorro. Sí, pues. Este par de weones afuera no, ni me va a mirar a los ojos, weón. ¿Qué va a terminar esta weá? Vos te intercambio y yo diría. Ajá. Si tenemos, mire que tengo. Están comiendo solas. Botaste la mitad de las cosas a la base. Me parece bien. No la pasamos. No. Bien. 60 minutos. Ya loco. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer con la comida? No, pues. Vamos. La dividimos cada uno con sus cosas, pues, ¿no? Siempre la hemos dividido. No, pero ahora que... Ahora lo que pasó y todo. Ah, sí, pues no sé, pues. Vamos a hacer tregua. No, es que esa tregua... ¿Qué opinas tú, Didi? Si lo ponemos ahí, igual pueden desaparecer, ¿cachai? Entonces, no sé. ¿Y están inseguras? Pero nosotros no nos vamos a comer las cosas. Es que no estamos nosotros inseguras, Pancho. Quiero que entienda eso. No, porque están, me es que inseguridad para todos, porque la comida es de todos. Siento que hay que ser adultos
irresponsables con esas cosas. ¿Qué alimento ayer se botó? ¿Un pollo con arroz? Fideos con sal. ¿O se botó azúcar? Porque se vinieron a comer un azúcar primero, caminando para acá. La vi a ella comiéndose el primer azúcar. Y yo vengo para acá y retiro el segundo azúcar. Una y como yo no como azúcar, voto esa mierda. ¿Cachai? Entérate primero antes de hablar, Scar. Tu amiga Scarlett vino. A ver, vino. A ver, ¿para qué cosa? Vale, entérate antes de qué. Baja, ¿qué para de qué? Baja. ¿Qué para de qué? Baja vos. ¿Qué te pasa? Baja, ¿qué te pasa? Baja. ¿Qué le dije? ¿Está todo grabado? ¿Está todo grabado? ¿Qué baja de qué? Entérate primero de lo que pasó. Entérate primero de lo que pasó. Baja vos, huevonado, que te dije que estar ahí pendiente de las minas, huevón. Obvio. Bájalo. Obvio, si tú eres la mina. Si vos comiste, tienes todo el rato, guaguito, para que no explotís, huevón. Ella sacó el azúcar, camino para acá, yo fui y saqué la azúcar. ¿Y por comer una cucharada? De algo que es de la casa, ¿tienes permiso para botar las cosas? Estaba así de poco. Verdad, y ella lo sabe, mira. Y después vinieron a revisar mi casillero. ¡Tení razón! ¿Qué hora mandó un medio usted? ¿Qué pasó? ¿Qué mandé revisando las cosas así? ¿Qué me revisaste mi...? ¿Cuándo revisaste mi cajón? ¿Para qué no se la lees si me revisaste mi cajón? Y yo la vi acá, la vi. Pregúntale a la... ¿Dónde está la vi? Que dé la cara, weón. Bueno, ¿para qué hemos estado a la jugada? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Me revisaste ayer el casillero? Sí, revisé lo otro, revisé todo. Entérese primero. Si le afectó porque quería ir a su mina, que se entere primero de lo que pasó. ¿Llegaste? Yo ya estaba enterada. Entérese primero. Y le dije toda la casa. Aunque se lo que Jorge, entérese primero. Entérese primero. Entérese primero. Entérese primero. Aunque le duela Jorge, entérese primero. Entérese primero. Entérese primero. Entérese primero. Entérese primero. Comiendo camuflado. Respóndeme. La noche anterior también estaba comiendo camuflado acá todo el helado. Respóndeme. Pero si le compartimos a todos. Preguntando desde ayer. ¿Por qué se comen las cosas en las noches? Chao. Con el qué, que se repartió para todos. Que le diga a tu mina, que se entere primero, problema tuyo. Esas no son faltas de respeto. Las faltas de respeto son cuando comen en la noche. La falta de respeto. Todas las también están metidas. Tú te comiste el video con esa falta de respeto. Tú te comiste el video con esa Veamos las faltas de respeto como están. Puta, salí. ¿Tú comiste pilas con salsa? ¿Cuánto? Jorge, si te molesta esa wea, problema tuyo. Deja de meter a Jorge, que ella se estaba comiendo. Deja de meter a Jorge, la pelea es entre nosotros. No, ¿y por qué se mete él si no te insultaba? Se metió, weón. Lo hablo con él. Cabrón, lo sacamos lago, peleando. Esas son faltas de respeto. Esas son. Cuando comen en la noche la azúcar, sin decirle a nadie. Acá las faltas de respeto son satánicas. Ay, mira, no decirle a una persona que se entere primero antes de hablar. Oh, la falta de respeto. Oh, la falta de respeto. Oh, la falta de respeto, Scarlett. Te falté mucho el respeto por decirte que te enteres primero antes de hablar. Mira, ¿cómo no lo está llorando? ¿Saturó conmigo recién? Eres un payaso. Ah, ¿por qué saturó? 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 Entérate primero de lo que pasa. Después está Choray y ve las faltas de respeto, anda viéndola hacia el daño. Cuando ustedes comen el azúcar, nadie les dice nada. ¿Tú no comías azúcar? Oye, yo la vi cuando fumé el cigarro para acá, tanto comiendo una casata, durazno y todo. ¿Tú seguiste tu durazno? Y más encima, ustedes son los que más comen, entonces son los que más deberían estar involucrados. ¿Cuál es esto? Ustedes, Connie? Ahí ya estamos. El Jorge, el Hans. Pero tú si tú te das cuenta, la comida cuando se hace aquí se reparte igual para todos. Pues me refiero a los que el interés por la comida. El Jorge entrena, el Hans también. Entonces, es un tema importante la comida acá adentro. Es un tema importante. Entonces no nos podemos dar el lujo
de porque, ay, comiste una cucharada en Nesquik, te boto toda la weá a la basura. Un chocolate, todo cagón, que cero alimentación. Ojo. Ya, listo. Bueno, sigamos. Entonces va a ir la pimpolla y la Scar. Tenemos el 50%. Tenemos disponible, ¿cuántas harinas? ¿Tres? Dos. No, dos. Cuatro. Cuatro. Yo soy la coña. Entonces, todo ahí la secretaria hay de que la... Ver cuántas de la no tenemos, no tenemos fideos, no tenemos arroz. Dos. Tenemos porotos. Dos zapallos. Porque a mí no me amenazís con el puño, con el puño, con el brazo. Te aviso al tiro. Si me vaya a pegar 10, yo te voy a pegar uno en la cara nomás. Y ahí cagaste. Uno nomás te pego. Mira, me andáis empuñando la mano así. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces tenemos... Hay que comprar dos zapallos. ¿Qué vamos a comprar de...? Ahí vamos a comprar huevos. Tenemos el 50% lo mismo. Entonces tenemos 6 bandejas de huevos. Claro, dos zapallos. Yeah. Arroz. Mira, trae 6. Ah, no, porque hay... Tu mamá... La palabra de nosotros no cuenta. Pues. Hay zapallos. Hagan la hueá que quieran. Poroto con fideo. El tiempo de la compra comienza ahora. Ya. Tú vas con un... Yo voy a sacar del giro. Ay. Dos lentejas. ¿Cuánto de arroz era? No me acuerdo. Ya, ¿qué más faltaba? 9 leches. ¿Este qué pasará primero? ¿Cuál? Este. Después viene el pollo. El pollo, sí. El escaneo comienza ahora. Una lechuga. Ofrece una lechuga, chicas, por favor. Segura, pero es que esto es primordial, por 5. 164. Pásame. El monto del presupuesto semanal ha sido alcanzado. No pueden escanear más productos. Ah, pero pasamos todo. Sí. ¿Tipo? Ya, bien. Ya. Una buena compra. Tati, a la casa. Llegamos y nos dejamos robar una wey y salimos arrancando. Cari, nos hagamos una maldad. Uno, dos, tres. ¡Por favor! Eso se va a hacer en el supermercado. ¡Ábranos la puerta! ¡Gran hermano! ¿Pues para qué hablas con total, esto justo se queda pegado en los dientes, de anda a devolverlo. Tú igual te andas sacando cosas que no corresponden. Tú me obligaste. Stupid Cupid, stop picking on me. ¿Dónde está la chica? ¡Chica! ¿Cómo le fue? ¿Bien? ¿Bien? ¿No sobró tiempo? ¿Te sobró plata? Sí. Compramos queríamos... 9 leches, 5 avenas. Pollo. Una arroz, lechuga, limón. 2 cigarros, un encendedor. 2 tomates, 15. 4 sí. Fideos. Sí. Ah, alcanzó 4. Sí. Alcanzaron 4. Pero si no, 6 más, fideos. 6 fideos. Y 6 arroz. 4 o 6. Lo que había. ¿Cuántos arroz eran? 8. No, ¿8? No había más. ¿4? 4. 4. ¿4 arroz? Sí. Es que, ¿cuatro arroz? Oye, pero si no había destajo. Igual hay cosas y hay que medirse, bueno, ellos son los hambrientos. Sí, no sé. Sí. ¿Y harina? Sí. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer con las cosas de comer? ¿Lo van a seguir guardando los locos y lo vamos a sacar así como por porción? Sí. Nosotros no vamos a sacar jamás algo para nosotras. Nunca hemos hecho eso en todo el reality. Ya, sí, está bien, nomás a mí me lo... Sí, al final... Lo que sea, pero que no se bote la comida. Y yo no confío en Seba. Ya se está chiflando ya.
Aparte que si nosotras, en el caso de que hiciéramos algo, igual repartiríamos para todos y les dejaríamos su porción. Oh. Pero no es el caso, porque pero siempre... si acá la casa no es grande, uno ve cuando están cocinando. Sí, pues. Se va a pelear al cocinero, que voy a ser yo en este caso hoy día. Él comete gran error de pelear al cocinero. Al cocinero no se pelea, porque el cocinero es el que reparte. Así que por irse en collera conmigo, va a sufrir el hombre, porque ya no le voy a dar la mejor presa. Le voy a dar la jala, para que aprenda. Cierto. Y yo con poca comida hago maravillas, así que estaremos a dieta nomás. ¡Agú! Sé que puedes hacer maravillas con poquito. Sí, dicen ustedes, es que esos son unos chanchos. Ese Seba el hambriento y Seba el peleador. Yo me enojé con Seba porque Seba botó el Porsche que usted nos regaló y eso me dio rabia. Así que están en guerra. Seba con las chicas, yo no voy a andar peleando con las chicas ni con nadie. Así que nada más que hacer, yo me río nomás. Así que él por malulo va a comer alas. Ya que me quiero puro reír, puro reír. Ya, eso. Muy bien, Jennifer. Que te quede rica la comida. ¡Para de pelearme! ¡Te pareces a tu madre! Sí. ¡Anabel! Ah, está gritando la Anabel, le dice a la otra chica. Ya, adiós. Ñeñe. Corazón. ¿Cuántas cosas más escondidas tienes, Sebastián? ¡Paren de revisar mis cosas por la rechucha! ¡Sacarme mis cosas! ¡El atún dónde está! Yo también voy a sacar las cosas de su armario, ya se acabó. Lo registran, registran mis cosas, tiran mi ropa. Voy a hacer lo mismo. Esta weá se acabó. Quédense todo el día en las piezas porque voy a sacar todo. Todo el rato revisando las cosas. El ladrón que es de todos, el que le roba la comida de todos y porque le sacamos la comida de todos. Mi atún. Mi atún. Que es de la casa. ¡Para de saquear mi pieza! ¡Para de saquear mi pieza! ¡Ya te robaste mi atún! ¡Me da rabia! ¡Bruja china, aburrida, ladrona, saqueadoras! ¿Terminaste de hurguetearme? ¡Mira! Ya, te voy a desordenar la pieza. Te voy a desordenar la pieza. Mira, mira el bigote. Ya, bigote. Chao, pásamela, pásamela. Quiere irse Juan Román, voten por él. Chin, 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 chin. No. Juan Román, ese barco ya zarpó. No. Se va a hundir como el Titanic. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Juan Román se ahogó. El último viaje de Juan y Román. Y pertenecer no la dirí y te puedo integrar al Team Flower. Chao, Juan. Murguetearon toda mi pieza. Toda. Parecen pirañas, brujas pirañas. Chinas pirañas, brujas chinas y pirañas. Ya.
chao. ¿Por qué estoy haciendo esta weá? ¿Qué cosa? Todo esto. ¿Qué cosa, mi amor? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Te extraño. Te quiero ir. Te extraño. Te quieres ir. Quiero partir mal mi semana. Te quiero ir. Quiero partir súper mal. Te quiero ir. ¿La partí bien o mal? Mi semanita. ¿Por qué haces esto? No sé, se me escapan los enanos. Ya, pues se va. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás así? ¿Qué, mi amor? Te necesito. ¿Pero por qué estás así? ¿Por qué te necesito y me ignoras? Todo esto es por tu culpa. ¿Pero por qué cuando cada vez que tenemos que me distancio de ti así es esta guerra? ¿Qué cosa si no hay guerra? ¿Te quieres ir? ¿Por qué si eso? ¿Te quieres ir? No me quiero ir. Quiero que la gente me vea y me juzgue. Quiero partir, sé que partí muy mal mi semana. ¿Por qué te quieres ir así? ¿Por qué decís que me quiero ir? Porque no puedes renunciar y quieres que la gente te vote. No, estás loca. Sí, sé, te conozco. No, para nada. ¿Cómo voy a esperar eso? Porque estás así. ¿Cómo? No estoy así. ¿Cómo? Así. Que si no estoy haciendo nada. Ay, Seba, estás súper agresivo. Ayer ¿agresivo no por como qué? Agresivo porque ayer estábamos todos. Más encima me decís. Por la comida. Me decís caleta de cosas y me da pena la weá. Ahí estábamos todos. Yo a ti te quiero y tú pareciera que me odiáis, weón. No te odio. Si no, oye, no odio a nadie. Ni siquiera el Jorge que me amenaza con el puño así. Si un mujer me quiere pero entonces, decir algo, ¿por qué me habla tiene así? Que aceptar también la respuesta mía. Pero no por eso tienes derecho a votar, eres un imbécil. ¿Qué me interesan estos hueones? No tienen ni un brillo. Tú botáis la comida, yo no voy a aguantar que tú botes la... Eso no es comida, es azúcar. No importa, son cosas de la casa. Como que si votara todos los días. Te gustaría que te... Pero como si votara todos los días. Pero no importa, no lo puedes hacer. Voté por una situación que la Scarlett vino acá con el chocolate. Y me dio rabia y fui a buscar el otro chocolate. No lo puedes hacer. Hicieron fideos para ustedes solos. Salsa para ustedes solos. Yo no cociné. ¿En qué momento cociné? ¿En qué momento me hiciste cocinar? O sea, Seba, encontré los platos de fideos. ¿A dónde? En el closet de Hans. Andáis todo el rato urgueteando. El tuyo. Todo el día. ¿Qué? Si uno comía ni una cuestión, todo el rato urgueteando ahí. ¿Qué va a decir? Seba, no pueden esconder. Ustedes escondieron la comida. Y revisar las cosas de uno. Yo voy a revisar esa pieza, voy a sacar todo. Y lo voy a botar. Y tú llegaste. Y lo voy a botar. Estoy tratando de hablar contigo, no entiendo por qué estás así. Porque tú levantáis la voz y yo la levanto. Baja, no, habla abajo, yo te hablo abajo. Seba, no estoy discutiendo contigo. Habla abajo y deja hablar. Tú eres el que está levantando la voz todo el habla rato. Abajo, y si yo levanto la voz. Si tú levantas la voz. Estar con el rey si que le... te voy a mirar con yo si tú la levanto. Yo no voy a estar con el rey acá haciéndome Seba, yo estuve si contestando tú... lucho por lo Seba. Chao. Se fue a la conversación de nuevo por tu culpa porque no sabía hablar. Ya, Sebastián, ya, chao, anda a surear a otra persona, a mí no me va a surear. Yo me quedo aquí porque también es mi patio. Bueno, pero quédese que haya ido nomás, digo, háblale a las moscas para abrazarte. Háblale a las moscas, a mí no me hablé. Estás aburrido sin mí, pues, weón. Estás aburrido sin mí. Me voy a alegrar tanto el día que te vayas. O quizás me voy yo antes, quién sabe. Ve con tus amigas aburriditas. Retiren lo que se encuentra en la zona de descanso. No está nadie ni ahí ahora con el carro. Mi reina bella, hay que levantarse a ver el tema de la comida. Oh, sí, inspección. Es que claro, me da cosa porque él dice como apenas llegue la comida la voy a llegar y la voy a botar. ¿Quién? El Seba, po. Por eso que... Acabo de tratar de hablar con él, así como que lo abracé, toda la wea. Y yo, ya, Seba, ¿qué te pasa? ¿Onda? ¿Estáis bien? ¿Qué onda? No, pero es que Pony, la wea. Dije, Seba, ¿te querí ir? ¿Qué pasa? Ya, ¿qué hacemos entonces?
¿La dejamos allá o acá? No sé, pues, no sé. Esas cosas cada uno en su locker. Sí, pero hay que repartirlas. Ya, déjala ya. Y los fideos acá nomás, pues. Ya, Pinco. Dame 16 y yo le doy a los sumedores. ¿Están 16? Sí, pues. 200 ya. Y 200. Ya, dame ese. No, ese es de la Connie. Ya. Este es mío. No, pues ya, reparte el otro que es para, la, para hacer una enjundia. ¿Y dónde está la avena, deja? No sé, Pinco, yo repartí la mía y la de la Connie. Y la tuya. No voy a repartirle a todo el mundo. No, pues, pero la otra. Porque no hay potes tampoco. Está todo ahí, Pinco. Nada se va a desaparecer. Ya. No sé, deja de cuidarle tanto a la wea a ese huevo que más encima se come todas las weas también el Hans. Encontré un plato tallarín completo en su wea locker. Ya, este se lo voy a dejar a él para que lo reparta con la otra cabra. Que haga la wea que quiera. Niña. ¿Tú sacaste tu juego? Sí. ¿Y cuántos serían ahí para cada uno? Dos. ¿Y alguien va a quedar con uno? Ah, yo me quedo con uno. Ya, pues, dos cada uno. Eso acabo de decir. Ya. ¿Dos por malo? Toma. ¿Van a repartir los de la casa? Sí. No, mejor es que todavía. Está una que sobró. Ya. Bueno. Ya, yo le guardo al hombre. ¿Vas a Hanso? ¿Cuándo volví a la pieza? No, hermano. ¿La Pulu no quiere que me vaya? No, pues no me dejen sola. Me voy a quedar sola ahí con los otros dos que se tiran peo. Vuelve, le dice el otro, vuelve. Te conviene. Te conviene, le dice. El otro que se cambie de pieza, le dice Jorge al Hans. Que le conviene. Ah. ¿Eso qué significa? ¿Que no van a votar nosotros los tres lejos que estamos en la otra pieza? Sí, que gente, ustedes apoyenme, chicos, para que me quede. Están todos peleados por la comida. Para el caso que le hago yo. Ya. Ni me interesa. Desagárrenme. Hola, Lulu. ¿Quieren que vuelvas a la pieza tuya? Cuando estaba en la otra pieza, estuve ahí hasta cuando me tenía que ir a la otra pieza. Me tocó irme y ahí me voy a quedar hasta cuando termine, ¿cachai? ¿Hasta cuando te echen? Sí, pues no andar rebotando para allá y para acá. ¿Por qué? ¿Porque me conviene? No. Cuando se peleen ahí, o sea, no va a ir solo para la otra pieza. Cierto, mejor yo me dejé en no, sola en esta ahora pieza. Me quedo ahí nomás y me quedo ahí hasta el final, nomás, y ahí me tocó estar. Po. Yo nunca me cambio porque nunca voy a dejarme influenciar y me voy a llevarme a la otra pieza. ¿Por qué? Por conveniencia. Para que, no sé, me vea mejor, ¿cachai? ¿O no te voten? Claro, para que no me voten. No, no. Cierto. Pero aquí mezclan todo. ¿Por qué? Porque allá hay una pieza, entonces todos vamos a votar por esa pieza y todos los que están ahí caigo al saco yo también, ¿cachai? Sí, no, me quedo en esa pieza nomás, Lulu. ¿Estás loco? Ahora quien me cambie de pieza, porque no me conviene estar. Mira, en esa sí. Pieza. El Jorge, bobo. Mira, buen marico. No hay que tenerle miedo a los votos. No hay que tenerle miedo, bobo, ni no hay que andar con la maná para brillar, bobo. Y la de esta semana yo cacho que vamos a salir en placa, bobo. Y por eso quieren que me cambie, para que no salga en placa y que los voten a todos ustedes. Pero la gente es la que manda. Exacto. Era hasta cuando llega uno. Tenía lengua el hombre, pensé que no tenía lengua. ¿Cómo no hablaba? ¿Quién? El Jorge, vos. ¿Tienes miedo de brillar solo, bro? Sí, pues esa weá no va conmigo, bro. Yo si no tengo a nadie en al lado, sigo caminando solo, bro. Sigo enfrentando la marea, bro. De casa.
dice, no me voy a cambiar de pieza de nuevo y que pase lo que tenga que pasar. La casa está tremendamente tensionada y lo vimos en esta nota. También Pincoya lo resume muy bien, están muy peleados por el tema de la comida. Si usted se está sumando a la sintonía y no vio el comienzo del programa, comenzamos con las imágenes de la renuncia de Sebastián. Sebastián ya no está dentro de la casa de Gran Hermano, dejó la casa en la mañana. Y al regreso de esta tanda se lo vamos a mostrar todo en detalle. ¿Cómo termina este conflicto por la comida y cómo es la salida de Sebastián? Pesca sus cosas y se va en su ley. Vamos a revisar todas esas imágenes al regreso de esta pausa. No se vayan. Y ya llegó Solares de Cruz Verde, porque disfrutar el sol es cuidar tu piel. Aprovecha rayito de sol, protector solar, ozono antioxidante, kits, sport o piel sensible con factor 50, 190 ml a 3.990 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y también en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Y ahora sí, pónganse cómodos porque a semanas que termine Gran Hermano, la competencia entre los jugadores está cada vez más dura. No hay Dios ni ley. Ustedes vieron hace un ratito que Sebastián hizo la fulminante. Pues bien, otro jugador hizo la espontánea. Eso y también la salida de Sebastián lo vemos a continuación. Cocinando con Sebastián. Cocina agradable, saludable y lo más importante, silenciosa. Silenciosa. No. Vi también tuvo su momento en la cocina. Yo también quiero el mío. ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Todos tenemos nuestro momento. ¿Queréis volver conmigo? ¿Qué onda tus cambios de humor, mi rey bello? Ya no tenéis posibilidad conmigo, cagaste. La Vivi te pateó y yo ahora te pateo. Chao. 10-4. ¡Ja! Estás así porque no tienes contención. Tengo a Panchito. Ya a Scar. Ya con eso me basta. Y la Scar está con Jorge, ridículo. No, pero contención de amistad. ¿Por qué tiene que ser todo cacha? Porque así funcionas tú, mi rey. No, la contención puede ser cualquiera. Pancho me da contención. Ah, Tim Buda, papá Buda. Se equivocó, como vi, también se equivocó contigo. Un cuchillazo en la espalda. Como vi, también se equivocó contigo. Ah. Y Oscar se equivocó con Jorge. Todos nos equivocamos. Let's go, girls. ¿Estás hablando por ti? No. Ah, pensé que... Yo siempre estás hablando por ti. Siempre soy igual. No me dan esos arranques como tú. ¿Qué pasó, mi amor? ¿No soy tu amor? Nunca lo fuiste. ¿Cómo que no? Falta caleta todavía, ¿por qué?
¿Para qué? Tiene que enfriarse una hora más. Si no, cuando lo cortáis, se empieza a desmoronar. Y se baja. Y queda malo. Y drásticamente te hacen la fulminante. Yo, sinceramente, creo que ya la hicieron. A la cena ya han hecho la Bibi y se van a liberar mañana y... No. No creo. O puede que sí, en bola me la hizo a mí, no sé. La casa más famosa del mundo. Hola, Scar, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Quiero preguntarte algo. Dime. ¿Hicieron la fulminante? O sea, ¿puedo hacer la fulminante? ¿Quieres hacer la fulminante? Sí. No es posible. Ya ha sido efectuada. Muchas gracias. Adiós. ¿Qué pasó? Ya le hicieron. ¿Ya le hicieron? De beso. No. ¿Listo? Me creo, Panky. ¿Y a quién? Han hecho caletas de fulminante, Vivi. Yo creo que me la hizo a mí. No. No. Se la hizo a la Vivi. ¿Me la hizo a mí? Sí. Fuerte. Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Buenas noches. Quiero hacerla espontánea. Te escucho. Quiero darle 3 votos a Jorge. Mis motivos son que no conversamos nunca, o sea, no tenemos ningún tipo de conversación y nunca opina lo que uno pregunta. O sea, siempre está callado. No sé si será bueno o malo, pero por eso son mis 3 votos. ¿En segundo lugar? El segundo lugar sería para Scott, que es la rubiecita, no la morena. Mis 2 votos son para ella. Con ella converso, buena onda todo, pero es hora que vaya saliendo en la placa, porque no la he visto en la placa hace rato, así que ojalá sirvan los votos para que vaya a la placa. No sé si servirá o no, pero por eso voy a votar por ella. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas. Tápense el oído. Ya lo que mamacita. Estás provocándome aunque lo haces sin querer. Pero hazte cariño, pues. No sé dónde te nazca. Ay, traviesa. Te sacas de ese cintillo. Y la ropa también. ¡Ah! Un nuevo acercamiento entre Vivi y Connie. Vamos a ver qué pasa los próximos días. Pero lo que vimos fue la espontánea que hace Francisco. Le da 3 votos a Jorge, 2 a Scar. No sabemos si tiene que ver con el enfrentamiento que vimos anteriormente de Sebastián, que es su amigo, con esta pareja. Pero ya se lo dijimos, todos están usando todas las herramientas. La espontánea, también la fulminante que hizo Sebastián. Pero tenemos que hacer una pausa y a la vuelta vamos a ver la semifinal de la prueba del líder y la final en directo. Y también cómo abandona Sebastián la casa más famosa del mundo. No se vaya. Ya. Le mostramos un adelanto al comienzo del programa, pero ahora se lo mostramos en extenso.
Juan Román Riquelme o Sebastián o ambos pescaron sus cosas y partieron de la casa más famosa del mundo sin despedirse, ni siquiera de Connie. Vamos a ver eso y también la semifinal de la prueba del líder en una semana clave. Cada vez es más importante ganar el liderazgo, así que ponga mucha atención. ¿Qué pasó? ¿Mano, en serio? Ya. Bueno, vos sabés que yo te quiero. Ya, fuerza nomás. ¿Estás? ¿Qué es, hermano? Cuídate, hermano. Oírse. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Empezaba a listar toda su mierda. No me dijo ni una weá. Despídete los cabros. No, dijo, yo me tengo que ir. Chao, y se fue. Fue.
Ay, ay, ay. Yo sabía. Era lo mejor. Sí, sí lo sé, pero igual el culpao, weón. Pero cuidado. Ya voy a ver con Mare. Bueno, que le vaya bien nomás. Ay, yo no quería que se vaya tampoco, me dio como pena. No lo voy a negar. Harto que me peleó, sí. Cierto. Pero igual, pues. Más encima se votó por jurarnos. Huevón. Ay, se lo culpó. Qué rabia me das, güey. Pancho, ¿y se fue bien? ¿Ah? ¿Le había pasado algo grave a su familia o algo así? No. No. Ah, ya. Me voy viejo, me dijo. Nos vemos. ¿Tú cómo estás? Confundida. Somos dos. ¡Se va, culito! ¡Conchare! ¡Ya voy a ver ya! A la otra. Voy a mirarlo. Ya sé, te escapaste porque Jorge te quería alumiar ayer. ¿Te acuerdas que estaba con las manos empuñadas para pegarte? Cierto. ¿Y tus huevos? Si dejaste cosas, me lo voy a dejar también. Nada. ¿Dónde iban las cosas, este Satán? Ah, este ya no tenía nada para comer. Gracias. Se fue Juan Román. ¿Me ayudas, mi reina bella? Sí. ¿Cómo te gusta? Acá hay dos, Oscar. Ay. Hola. Hola, Constanza. Ay, ¿por qué se fue Sebastián? Qué sorpresa, ¿no? O sea, igual yo sabía que se quería ir, pero... Pero no sé, fue demasiado repentino. Así es, Sebastián. A veces... Bueno, no sé qué decir. Hay que respetar los deseos de la otra persona, ¿no? Qué extraño igual, porque pasamos días juntos y pasó todo un tema... Bien o mal, pero no sé, es un poco chocante para la persona que se queda acá, que llevo yo 5 meses acá adentro, como una persona llegue y se vaya y es como, como hay tantas cosas que no sé, que tengo, no sé, hay muchas cosas que no sé, como me da más incertidumbre, pero bueno, yo sabía que se iba a ir, ayer también le dije varias veces, te quieres ir, te quieres ir, te quieres ir. Sabía, yo sabía, lo veía en su cara. Sabía que se quería ir, lo sabía. Pero bueno. Bueno, Vic, voy a desayunar, que si no después me retas porque me demoro. Bueno, que tengas un buen día. Gracias, también. Gracias, chao. Se va culo. Siempre así la misma wea. Comunicado de Gran Hermano. Esta semana Sebastián efectuó la nominación fulminante. Pero si él se va, debe hacer anular. Al haber abandonado la casa, esta fulminante ha sido anulada. Y ya no podrá ser utilizada durante este proceso de nominación. La persona que Sebastián había mandado a placa de manera directa es... ¿Apuestas? Viviana. Yo. La Vivi. La Vivi. Yo. Scar. ¿Qué?
Reitero, la fulminante ha quedado sin efecto y no podrá ser utilizada esta semana. Muchas gracias, gran hermano. ¿Y para qué contó esa cuestión si el otro ya no estaba? ¿Para qué hizo eso? Menudo regalito, mi rey bello. Date la concha de tu madre, Sebastián. Si total ya no estaba, lo mismo. Qué raro. Sí, pero bueno, este hombre es impredecible. Pero eso pasó el domingo, pues. Lo del Nespino fue el domingo. ¿Fue ayer? No, pues. Fue el lunes. Tal vez quería usarla nomás. Sí, y porque sabía que nadie la dio. Eco. Sebastián, te mando muchos saludos. Que se te multiplique todo lo que nos desees. Ajá. Eso es muy correcto. Ah, ya. Espejito rebotín. Prueba de líder. No, bigote. Dame bola. En la arena se encontrarán con una gran estructura de 5 carriles conectados a una piscina gigante repleta de pelotitas de colores. Al otro extremo de la estructura habrá un gran balcón y debajo habrá 4 cestos. Competirán de a uno por carril y deberán correr desde el balcón, lanzarse a la piscina de pelotitas y encontrar las pelotas grandes de su color designado. Luego de esto, deberán subir al balcón y embocar la pelota dentro del cesto que se encuentra por debajo hasta completar el cesto con 4 pelotas. Los 2 participantes de cada tanda que logren embocar las 4 pelotas de su color más rápido pasarán a la final. Siempre quise hacer esto. La prueba comienza en 3, 2, 1. Estás habilitado a buscar pelotas fuera de la piscina. Vincoya, voy a ganar. Vincoya, voy a ganar. ¡Oh, Vincoya! ¡Oh, la Vincoya! ¡Oh, dale, Vinco, te falta Vinco, una! Vinco, di que estás lista. Constanza, felicitaciones, eres finalista. Felicitaciones, eres finalista. La prueba comienza en 3, 2, 1. Pinco
Viviana y Hans son los finalistas. Van a disputar la gran final por quedarse con el liderazgo de esta semana, más la inmunidad. Todo eso a la vuelta de la pausa en vivo y en directo. No se vayan, no se vayan. Volvemos en vivo y en directo, espiando la casa. Esto está sucediendo en este momento. Vamos a vivir la gran final de la prueba del líder de esta semana. Ahí están los cuatro finalistas, Connie, Jennifer, Vivi y Hans, esperando la orden de Gran Hermano para comenzar con esta parte final de la prueba, y vamos a conocer dentro de poco quién se queda con el liderazgo y la inmunidad en esta semana. Escuchemos. Atención, ¿están listos? La prueba comienza en 3, 2, 1. Ellos tienen que sumergirse en la piscina de pelotas, sacar pelotas un poco más grandes que corresponden al color de cada uno tiene asignado uno de los cuatro colores, luego subir la tarima y encestar esas pelotas. Ahí Vivi encuentra su primera pelota, también Connie viene un poco detrás con la pelota amarilla, tienen que encestar en estos receptáculos y es difícil porque requiere de habilidad, de puntería, también un poquito de suerte, ¿eh? Encontrar las pelotas dentro de ese mar de pelotitas más pequeñas. Connie ya encestó su primera pelota, es la única que encestó, Vivi le erró, pero ahí va Hans con su pelotita azul, vamos a ver si puede encestar. No. Es difícil porque el recipiente está más abajo de la tarima y Vivi va a hacer su intento. Segundo intento, tampoco lo logra. Y Hans viene con su segunda pelota. Y Jennifer con su primera pelota. Vamos a ver qué pasa con Hans. No lo logra. Y Jennifer tiene harta buena puntería. Lo vimos en la primera parte de esta prueba. Vamos a ver. Ay, no. No la encesta. Parece que la mufé, así que no voy a decir nada más. Ya. Va Connie con pelota, ella ya encestó una, es la única que tiene pelotas dentro del recipiente y hoy casi la chuntó, pero no, Vivi tampoco, y vuelven a buscar otra pelota más al mar de pelotitas. Jennifer acaba de hacer otro intento y tampoco puede encestar la pelota. Connie vuelve con otra pelota, ya tiene una, vamos a ver si lo consigue. Estuvo a punto, tiene bien buena puntería Connie. Y Hans va a hacer un nuevo intento, no lo consigue. Regresa Vivi con otra pelota, hace el intento y sí, consigue su primera pelota, está empatada con Connie. Tienen que embocar cuatro pelotas cada uno, de cada color, por supuesto. Jennifer viene a hacer su segundo intento. Oye, Connie acaba de encestar la segunda pelota y Jennifer no lo consigue. Vivi acaba de hacer un nuevo intento, pero tampoco lo consigue. Y va Hans. Tampoco puede. Entonces, Connie lleva la delantera con dos pelotas. Vivi en segundo lugar con una pelota. Connie va por la tercera y la encesta. Está a una pelota de convertirse en la líder de la semana. Hans lo intenta, no lo consigue. Vuelve Vivi, casi lo consigue, pero la pelotita sale. Y si consigue, oh, casi lo consigue Connie, se había quedado con el liderazgo y con la inmunidad. Corrígeme, estoy apuntando al switch. Si es que ella nunca ha sido líder de la semana, tengo la sensación, Connie. Nunca, nunca ha sido líder de la semana. Y Pincoya tampoco está haciendo un nuevo intento. Connie encesta la cuarta pelota. Escuchemos la casa. Constanza, felicitaciones. Eres la líder de la semana. ¡Camila! ¡Mamá, ya no!
gracias. ¡Mira, seca! ¡Le hiciste al tiro! Mira, la metiste toda de una, huevona seca. ¿Has visto que alguna vez dijiste que iba a ganar? Había que creer, había que confiar. Sí, y la ibas a ganar con el tuvieras que ganar. ¡Exacto, bravo! ¡Ay, estoy tan feliz por ti, amiga! Fue una prueba entretenida. Igual que yo. ¡Qué buena! Pelotas culiadas, weón, la hiciste súper bien. Todos con micrófonos bien puestos. La agarraba y al deben tiro dirigirse encima. Al living ahora, por favor. Gracias. Bueno, tal como lo acaban de ver, Connie es la inmune Cruz Verde de esta semana. Primera vez que consigue ganar el liderazgo en todo lo que va de Gran Hermano. Ella está desde el comienzo, nunca ha salido de la casa, es una de las cuatro fantásticos y es primera vez que consigue el liderazgo en una semana importante. Cada vez las semanas son más importantes porque estamos más cerca del final, estamos a semanas de terminar. ¿Cuántas? No les puedo decir, pero a pocas semanas. Y Connie es líder, por lo tanto tiene inmunidad y además va a tener el derecho de salvar a alguien este jueves de placa. Vamos a la casa a saludar a Connie y a felicitarla y a conversar con los chicos. ¿Te hacía un poquito? ¡Tutito! Ya. A todos nos tiene que tocar. Pero parece que ahora la hacías mucho y... Y la misma que a mí me pasó lo mismo. No quiero agua. Bueno, bro. Pero está entrete. Sí. ¿Cuál había contado? ¡Ay, oh, está bueno! ¡Está bueno! Por lo menos mi hijito me dio el... ¿Te regaló? Ya, tú sabes que yo no tengo ahí. ¡Vamos! Muy entretenido. ¡Ah, weá! Sí, Connie, la juntaste en todas. A todas. Atención, todos deben dirigirse al living ahora mismo. Gracias. Cierto. Hola, muchachos, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Diana. Feliz. ¿Cómo estás? Al fin salió líder la Connie. Muy bien. Lo sé, lo acabo de ver. Lo estábamos viendo en vivo y en directo. Connie, felicitaciones. Gracias. Lo hiciste increíble. Gracias, hola, muchas Diana. Gracias. Diana, muchas gracias. Sí, nunca había hola, salido buenas líder. Noches. Exactamente, nunca había salido líder. Me imagino que estás contenta, emocionada. Y además que me imagino que para ustedes dentro de la casa cada vez es más importante obtener el liderazgo en la medida en que nos acercamos a la gran final. Es y verdad. Como ya les he dicho, Julio y yo le hemos dicho, estamos a semanas, no les puedo decir cuántas, pero a pocas semanas de la gran final. Por lo tanto, me imagino que tiene un doble sabor dulce esta victoria, ¿o no, Connie? Es verdad, sí, ya estamos en la última, entonces... Salvar ahora es algo importante. Más que la inmunidad, a mí me interesaba como poder salvar a uno de los chiquillos. Pero nada, dedicárselo a mi mamá. Siempre decía, se lo digo a mi mamá, se lo digo a mamá, mi pobre nunca había podido gozar de un triunfo mío acá adentro. Siempre, no te rías. Y bueno, ahora se pudo, así que se lo dedico a ella, a mi hermana también. Y nada, eso, contenta, feliz. Y gracias a los chiquillos que me apoyaron, todos me felicitaron. Así que estoy contenta y voy a ser una buena líder. Se los prometo. Yeah. Yeah. Has tenido muchos triunfos. Gracias, mi rey. Felicitaciones nuevamente, Connie. Bueno, ha sido, me imagino yo, unas horas con sentimientos encontrados y con harto acontecimiento. Porque bueno, ahora sales líder. Bien ganado, tienes la posibilidad de salvar a un amigo tuyo o amiga de la placa, pero además durante la mañana salió Sebastián de manera sorpresiva para ustedes. Él, por supuesto, nos había comunicado a nosotros su decisión, pero ustedes no lo sabían, y muy al estilo de él, pesca sus cosas, ¿cierto? Y se va y solo logra despedirse de algunos poquitos que estaban despiertos a esa hora. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo te lo tomaste? ¿Con qué sensación te quedaste? La verdad es que yo sabía que él se quería ir. Se lo dije varias veces, los chiquillos también me escucharon decir, como yo creo que Seba se quiere ir. Sentí que estaba un poco aburrido y debido a ciertas cosas que pasaron, yo se lo decía todo el rato, él te quieres ir, te quieres ir. Y lo intuía. Me quedo tranquila con su partida porque creo que esta vez sí me quedé en paz con él. Vivimos muy bonitos momentos.
yo por lo menos, y hablo por mí, no puedo hablar por él, le tengo mucho cariño, lo quiero un montón, a pesar de que es un diablo. Yo ya le estaba preparando hasta la salida, le querían tirar un squeak en la cabeza, de broma, por supuesto, pero él se me adelantó, maldito, y se fue antes. Así que, nada, me dolió un poco que no se despidiera, pero él es impredecible y hay que quererlo así. Así que aprendí mucho de él, me enseñó eso, a querer a las personas como son. Así que, nada, te deseo lo mejor, ojalá que esté bien donde esté y que sepa que lo quiero, eso. Bueno, me alegro mucho de saber que quedaron en paz, porque no fue una relación siempre fácil, ¿cierto? La de ustedes, así que me alegra de saber aquello. Y les quiero decir, porque ya se los he informado antes, pero tengo que volver a repetírselo. Ustedes saben que yo les había dicho que frente a cualquier renuncia, ese jugador iba a ser reemplazado, ¿cierto? Entra ahora. Tengo una información que darle respecto de esta renuncia en particular. Que traiga chocolate. ¡Ay, qué nervio! En este caso, en el caso de la renuncia de Sebastián, él no va a ser reemplazado. Y eso tiene un motivo. Eso tiene un solo motivo, y es porque estamos muy cerca de la final. Sería injusto, a pocas semanas, ¿cierto?, el reingreso de un compañero antiguo o de algún jugador nuevo. Por lo tanto, ese es el motivo, porque efectivamente a nosotros no nos gusta que nuestros jugadores renuncien, y había una planificación para llegar a la final con cierta cantidad de jugadores, pero no tiene ningún sentido reemplazarlo a estas alturas del juego. Así es que pueden respirar tranquilos. Ahí mírense entre ustedes, porque entre ustedes está el gran ganador de este juego. Bien. Uno de ustedes se va a quedar con el dinero, uno de ustedes se va a quedar con la victoria y además con el honor de convertirse en el primer ganador o ganadora de la primera versión de Gran Hermano en nuestro país. Así es que mírense bien, reconózcanse, apláudanse. Porque ahí, en ese sillón, está sentado o sentada el ganador o la ganadora de este juego, que sé que para ustedes ha sido súper intenso. Y créannos que para nosotros, que realizamos el programa, también ha sido muy intenso. Así es que felicitaciones, chiquillos. Alguno de ustedes se va a convertir en el gran ganador. Ya, y tengo otra información. Bambino. Que espero que se tomen bien. ¿Qué pasó? Se preguntarán qué pasa con el voto legado de Fernando, ¿cierto? De Bambino. Sí. Yo no se lo he mostrado. Y mañana hay nominaciones. Entonces ustedes se preguntan qué pasó con el voto legado. Les tengo la respuesta. Muéstrame el videito, saludo por vos. Saludos. Fernando le entregó su voto legado a Sebastián. Por lo tanto, ese voto queda sin efecto porque Sebastián renunció. Él le entregó el voto sin saber, por supuesto, que él iba a renunciar, así que queda sin efecto. Y bueno, tal como ustedes saben también, la fulminante, ¿cierto? Eso ya se los informó Gran Hermano. Así es que comienzan la placa de manera limpia, ninguno de ustedes hasta ahora con ningún voto en contra. Y mañana vamos a ver entonces quiénes de ustedes quedan en esta placa. Eso es muy correcto. Ya, creo que hoy día les di puras buenas noticias, ¿o no? Claro. ¡Qué felicidad! Sí. No les dije nada malo. Nada. Hasta el momento no. Hasta el momento no. ¿Qué pasó ahora? Ya. Tengo miedo. Ahora viene. ¿No? Vamos a terminar bien. Hasta ahí nomás. Punto final a nuestro contacto. Hoy ha sido una noche feliz. Tenemos una nueva líder que además prometió ejercer un liderazgo muy positivo. No lo dudo que así será. Así que felicitaciones, Connie. Un beso a todos. Que tengan una linda noche. Y nos encontramos mañana en una noche más difícil porque es noche de nominación. Pero por ahora descansen, pásenlo bien. Buenas noches. Déjense sorprender. Buenas noches. Chao, familia, amigos. ¿Por
¿Qué cosa? La wea, no. ¿Qué cortito? Por si eran vivos. ¿Qué cortito? ¿Por qué dejen de sorprender? No, bueno, no. ¿Qué dijo? Dejen de la compra que hicimos nosotros. Por la nominación de mañana. ¿Cuándo? ¿De cuándo? Quizás hacer en el amigo o en el día. Claro. ¿Pero puedo votar mañana? Sí, pero tengo. Como líder, como inmune, vos. Sí, lo compraste. Oye, inmune. Oye, muy buena la prueba. Queridos amigos, fanáticos de Gran Hermano, los vamos a liberar. Sí, porque toda la gente me dice en la calle, me han puesto tan tarde por culpa del programa, ya se pueden ir a acostar. Ahora, los muy fanáticos se pueden quedar viendo Espiando la Casa, aquí en Chilevisión, también por Pluto TV. Gracias por vernos, por sus comentarios. Vaya a descansar, nos vemos mañana. Noche de nómina.